chat now, and I'm going live. Check it out. Did you see me, please? I see the chat here. Oh, you're live. Yes, I'm back. Yeah, I'm live. You are live, girl. Hello, hello. Buenas, buenas. Espero que me estén escuchando bien. ¿Me escuchas bien? Are you listening to me? Ay, Amanda, if you don't mind, please share this in the page. I finally made it. Oh my God. Estimated. Tengo que hablar más en español, ¿verdad? Porque este va a ser un live en español. Y pues sí, estoy un poco nerviosa. Gracias a todas las que están aquí. Thank you to everyone who is accompanying right now with me. Remember, please share this to to the stream to everyone, and if you don't mind, subscribe to my channel so we can start building this this community. Para todos los que hablan en español, hola, mi nombre es Denise López. Estoy aquí por primera vez haciendo live stream. Los invito a darle subscribe a mi canal. También le invito también a que compartan mi página, mi live stream, con todos para que así podamos abrir una comunidad en español. Sí, voy a hablar hoy acerca de mi persona, cómo fue y entré dentro de la compañía. Gracias, Amanda. Oh, thank you so much. Thank you so much. Si tienen preguntas, pueden hacérmela. Puede estar leyendo el chat a la misma vez. Gracias, Auntie Blin, por helping me out. Go to the stream. I was having a little technical problems, but I made it. Hey, I had an old computer. So, tener una computadora viejita. My computer is from 2010. So, muchos programas no hacen updates hasta que yo me pueda introducir a nuevas computadoras. Pues vamos a estar usando esta, pero gracias a Dios tengo una computadora en donde puedo hacer mis lives y puedo hablar. Estoy esperando que otras personas vengan y entren y puedan entrar aquí a la comunidad. Espero que Emily entre. Amanda, just let them, Emily, that I'm live. Let them know to everyone on the chat over there that I'm live. Finally, I made it. But thank you, Auntie Blink, for helping me out in this. Because me computer, oops. Sometimes it's kind of different. So, es más difícil, tú no se creen. Yo soy más o menos ahí durante 4 años y medio que estuve con la compañía Paparazzi. Aprendí bien un poquito acerca de tecnología y estoy todavía aprendiendo más. Y eso creo que es lo que me va a ayudar a poder seguir haciendo esto. Y esta vez llamar una alerta y hacer portavoz de lo que significa estas compañías de multiniveles y lo que es mi experiencia. Espero que ayude a otros a tomar conciencia, a no entrar en esto. Esto es, en realidad, es un esquema, es una pirámide. Ustedes me disculpan mi dialecto. Hablo los dos idiomas, pero más hablo acá en inglés que en español. ¡Hi, Monique!
Hablo más inglés, español, porque vivo en Florida, vivo en el estado de Florida, en el cual he residido aquí por 9 años. Antes vivía en Las Vegas. 18 años atrás estuve en Puerto Rico mientras estaba en el crecimiento de mis hijos. Pero soy nacida y parte de mí es de Nueva York. Soy de Bronx. I'm from the Bronx. That's why you see my name en Facebook en mi categoría de T-Love, porque soy T-Love from the Bronx. Algo de parte de mí, muchos no conocen, pero sí, soy de Bronx. I go very proud of me. I love being a New Yorker. So, this is me. This is the real me. I am not gonna put no cover up, no nothing. This is me. Soy paciente de fibromialgia. I'm a patient, fibromyalgia patient. So I'm constantly in pain, not from, I'm always on the medications and everything because of my conditions. Parte de mí, es algo que voy a tener que vivir para el resto de mi vida. Y eso, pues, no se puede ocultar, ¿no? ¿Verdad? So, le agradezco a muchos siempre por su apoyo, su constante, ¿cómo se dice? Su constante mensaje de alerta, de ayuda hacia mi persona en mis páginas de Facebook. Y eso, se los agradezco muchísimo. Pero aquí vamos. En el sentido, le agradezco a todas las que están aquí, Monique, Amanda, Blink Auntie. Sé que muchas van a estar entrando poco a poco. Keep sharing, let it know everybody that I'm here. If anyone has access to my page, if anyone has access to my Facebook page, please post it in my Facebook page. You guys forgot to do this. So, gracias una vez más. Pero sí, aquí vamos a comenzar. Espero que me están escuchando bien, me están escuchando perfecto. Are you all listening well and perfect? Just let me know, please. Sé que en mis idiomas es canadiense. Hace prácticamente 5 años, en el 2018, around 2018, fue cuando a mí me introdujeron en paparazzi. En el 2018, para 2017, yo era compradora. Era una compradora, era, ¿cómo se dice? Cliente de otra persona que estaba dentro de la compañía. Eso resultaba ser también una compañera de trabajo. Dentro de ese tiempo yo compraba muchas piezas, compraba mucho. Yo compraba around de 100 a $200 en accesorios prácticamente semanales. Porque me probé uno y me gustó que no tuve reacciones ni nada. So, I was very happy about it. Y después, cuando un día voy a su casa, porque yo no tenía que pagar shipping, yo iba a su casa y lo recogía. I promise to do it in Spanish. So I'm trying so hard not to speak English. So help me God. Prometí hacerlo en español completamente porque quiero llegar a mi comunidad en español. No, no se me hace muy fácil. Hi, Erika. No, no se me hace muy fácil porque después tengo el Spanglish envuelto, así que disculpas a muchas. Recuerden darle like y suscríbete. Durante el tiempo que yo estuve así, un día voy a donde ella porque voy a pagarle, a recoger las prendas que había comprado y a pagarle.
Y me acuerdo que fue una compra bastante alta, era como de $300 casi o más. Y yo decidí, espérate, no, esto, ella me dice, no, 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 tú no me vas a pagar los accesorios. Ah, y yo estaba como que, what? ¿Cómo que no te voy a pagar los accesorios, verdad? Y no, no. Tú vas a suscribirte con la compañía, mi amor, porque tú compras en esto y así tú coges el descuento. Yo la miré, estaba como que media confusa. Y le digo, ¿a qué tú te refieres? ¿Cómo que al descuento? She was telling me, no, you are not going to pay for it. You're just going to use the discount with the company. That way you don't have to pay the $5. Okay, tell me more. Like, you know the movie Grease? Tell me more, tell me more. Explícame más. Y ella me dice, no, si tú entras a la compañía, I like Spanish. Thank you. I'm trying. Girl, it is not easy, but thank you. Hablar español e inglés para mí es algo normal. Hablar español e inglés constante porque pues trabajo para una compañía que hablamos los dos idiomas. Y eso me pasó así. Y for me to the Spanish in here, it's gonna be okay. Well, the same thing, I want to keep it in Spanish, but it's kind of hard for me. So, build up with me, please, girls. Como estaba diciendo la gente, lo estoy tratando de hacer en español y completamente, pero tengo el problema de que yo me paso hablando Spanish, porque trabajo en una compañía donde constantemente así hablo en mi trabajo, ya que se hablan los dos idiomas. Y I'm have a little bit of chaos in this brain. When it's about idiomas. So, constantemente cuando esta persona me habla de la compañía y me dice de que pues entre en la compañía porque así todos los voy a cogerlo en discount, qué sé yo. Yo miro a mi esposo, bueno, mi esposo siempre me acompaña prácticamente a todos lugares que no voy y me dice, hazlo. Y ok. So I sign up con el kit de $99. Definitivamente no me llevé las prendas que había escogido porque pues, me introduje a la compañía. Y yo dije, espérate, yo voy a gastar esto y después ya lo hago acá. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer a la muchacha? Le pregunto a ella qué tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer referente a cuando ella dice, ah, no te preocupes, cuando llegues yo te digo. Ok. I sign up in August 28, 2018. Firmé con la compañía en agosto 28 del 2018. And when I sign up en el 2018. La caja no tardó en llegarme. That was kind of fast for me. Porque antes de que llegara septiembre ya la caja yo la tenía. Pero yo hice algo que muchas personas no hacían, pero fue recomendado por la persona que me introdujo en la compañía. Me dijo, ya que estás dentro, entra y cómprate unos accesorios adicionales, porque lo que te van a llegar son más que 35 y tú necesitas más. Tú sabes, cuando tú vayas live, tú vas a vender todo eso. Y yo digo, las 35 es poco. Es como uno dice, te dejas comer el cerebro, ¿verdad? Y me voy a la página del website que me da paparazzi.
Y hago lo que dijo. Me compré 25 accesorios adicionales. Allá y me fui con $82 y pico en accesorios. O sea, no solamente vienen los 35, ya vienen 25 piezas adicionales. Cuando al final me llega la caja, yo veo la caja y yo digo, wow, what are you gonna do with this? Yeah. So trato de conectarme con la muchacha que me introdujo a esto. She doesn't really explain me. Ella no me explica mucho. Ella me dice, solamente vete live. Vete live. Yo llevo años con Facebook. Yo llevo muchos años. Pero Facebook para mí era algo personal, era algo familiar, era algo para amistades, ya que vivo acá. Y lo mantenía en una forma más circular, yo no, más familiar. Nunca me había ido live. Esa personalidad de mi parte iba a ser there. Septiembre 4 de 2018 fue mi primer live. Septiembre 4. Y me acuerdo porque lo tengo apuntado en el libro del journal que te da paparazzi en el kit de llegada. Ese fue mi día, ese fue mi primer live. I was a mess, I was a wreck. I didn't know what I was doing. I did not. Yo estaba hecha un completamente desastre. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Yo solamente I was picking up items and showing up. That was me. No sabía lo que estaba haciendo. Ah, y estoy aquí, mis amores. Háganme preguntas. Estoy leyendo los comments. Así que pueden hacerme preguntas. Y for those who speak English, you can ask me questions, girls. You can do every question you want to do and everything, because even I'm speaking in Spanish, I do English too, so remember that. So, yes, you can ask me questions. Ask me all the questions that you want to do, especially in this moment, because I'm here to answer every single one of them. So, dentro de la compañía, yo no sabía de los policies and procedures. Porque en realidad, cuando tú firmas con la compañía, solamente la primera página, ellos te ponen un pedacito donde tú lees ese pedacito. Y es como si te hicieran ver que tú has leído las pólizas y procedures. Cuando tú después con el tiempo, porque esto lo vi, yo vine a descubrir de los procedimientos y las pólizas de paparazzi. Prácticamente un año después de yo estar dentro de la compañía. Y la razón por la cual descubrí un año después de eso es porque había una cosa que yo estaba haciendo que me dijeron que eso era un error. They told me it was an error. And I was like, no. Y dice, ¿qué? ¿Tú nunca has leído las pólizas? Y yo, ¿de qué pólizas? ¿De que tú me estás hablando? ¿En serio? Pero nada, volviendo un poquito más para atrás, en septiembre 4 fue mi primer live. Y sí, vendí, pero no vendí la cantidad que quería. Vendí como 2 o 3 piezas ese live. ¡Hi, Charlie! Charlie, I'm trying to do most everything in Spanish, but I'm sliding out in English. But if you have questions, I'm here to answer, okay? So thank you. Thank you, everybody, for giving the thumbs up and subscribing. Thank you so much. Dentro de ese, vendí, si no me equivoco, I did like, yo voy a conchar,
Vendí como tres piezas en ese live. And keep me excited. Pop me up. Yeah, I did. And I was so excited. Oh, I did it, sell. And remember when my husband looked at me like, Pero pues, así seguí. En ese tiempo, la persona que me había inscrito, dejó de prácticamente hablarnos, terminamos en malos términos, la persona y yo, y pues esa persona se sale de paparazzi. Estoy concentrada en escuchar porque estoy aprendiendo español. ¡Perfecto, Erika! ¡Híjale! Pero tú hablas, escribe lo mejor que yo en el español. Cuando esta persona se sale de paparazzi, se va con otra compañía de MLM. Y yo me quedo en las campanas de Guinea, como decimos en Puerto Rico. Y yo digo, anda. No tengo guidance. Guía. No tengo guía. No tengo alguien que me lleve eso. Lo que hago es estar mirando otras consultoras live en inglés. Most of them I watch it in English because I do not know other ways. O sea, la mayoría que estaba viendo era en inglés. Todas estas consultoras, y eran consultoras grandes en el sentido de que son de estas que son elite en las compañías. En eso conocí una consultora de ella supe que yo entonces era directa de Nina García. Y yo quedé como que, ¿Nina García? Nina García para ese tiempo en el 2000, now people can get through en español. Thank you. Así mismo, quiero llegar a mi gente en español. En ese tiempo yo sí no sabía quién era Nina García. Ya había escuchado el nombre de Nina García, para sernos sinceramente. Hasta que esa persona me llevó a ser esa persona. Y en ese año, en el 2018, en noviembre, no se me olvida, noviembre 10 de 2018, Nina García ofrece, thank you, ofrece un training, she's been offering a training, entrenamiento en el 2018 de noviembre 10. No me acuerdo porque mi familia, mi madre, mi hija y mi hermano, esa semana todos cumplen años. So para mí es una semana bien fuertecita en cuestiones de birthdays. So my mom, everybody there in that week, they all in birthdays. So just imagine how many gifts I had to buy. So voy al training y ahí conozco a una persona a la cual le cogí mucho aprecio, mucho cariño. Hace mucho tiempo que no sé de ella por sus condiciones de salud y las mías. Nos hemos tenido que apartar muchísimo, especialmente cuando entró el COVID. Se llama ella Brenda Chevoria, una persona a la cual le cogí un cariño enorme. Entonces yo le digo a ella, ¿qué es offline? ¿Qué es esto? ¿Qué es offline? Ella me dice, esa es la que está encima de ti. Y yo, what the heck? Ok, explícame eso porque yo no tengo entendimiento, no tengo conocimiento absoluto de lo que yo estoy metida. A mí me introdujeron en esta compañía y en realidad nunca en realidad tuve una explicación per se de lo que significa ser consultora. En ese entrenamiento de Nina García, me sentí awkward.
me sentí bien fuera de lugar. Primeramente era en un lugar cristiano, de todo religioso. Es como una. Es como un de estos de servicios de comunidad religioso. That was a first red flag for me. Eso debió ser mi primer red flag. That was like, oh. Pero pues yo soy una persona que estoy tratando de ser open mind. I'm trying to be open minding. Sorry, I don't know. I do not know how to say that in English. So let me see. Let me concentrate. trato de ser una persona de mente abierta. ¿Me entienden? Trato de abrir mi mente y tratar de no pensar en eso. Que estoy en un sitio religioso. Pero ahí está. Estamos en ese gathering, en el training. Ahí conocí también a Arlington, porque Arlington López había bajado. Y yo lo conocí a él por los lives que él hacía desde Dallas, Texas. So, yeah, fue una emoción conocerlo. Porque para mí era una persona, wow, super cool. Es tío, super cool. No me tomen a mal. Yo lo quiero, lo aprecio por otra, no por ser consultor, nada de eso, sino por su forma de ser. Que es totalmente diferente a lo que viene siendo paparazzi. En eso, pues, hice buenas relaciones con varias personas dentro de eso. Pero algo que me llamó la atención fue la actitud de Nina García. Porque Nina García me toma de ejemplo. Porque yo estaba haciendo todo por mi cuenta. Y sí, en ese tiempo pude comprarme un carro. Me compré. Bueno, después explico la historia del carro. Pero sí, compré un carro. Con lo que estaba haciendo, estaba pagando el carro. En poco tiempo ya yo estaba haciendo ventas altas. No estaba reclutando, no tenía interés y nunca he tenido interés en reclutar. So, Nina me expone ante toda esa persona. Es que yo hablé de mi experiencia de cómo fue que entré a paparazzi. Ella ni me sabía quién yo era en realidad. Como escuchó la historia, me escuchó a mí, me escuchó a otro, pues estaba ella bien emocionada y me quiso poner de ejemplo. Mírala a ella con su carro nuevo, está pagándolo con lo que... Y yo estaba como que... ok. Pero algo que me hizo, que no me gustó, y lo vuelvo y lo repito, cada quien tenemos nuestra fe. Everybody has the faith. Well, that don't mean that you have to push it to others. Eso no te da derecho a empujar la fe a otros. Y ella trae a esta persona, que es supuestamente una pastora, el nombre es Jezabel, a dar una presentación. Y su presentación fue más allá de una simple presentación. Fue una presentación con tema religioso, con tema de culto. Praising and all this, and for me, y estaba con la compañera, yo se lo decía a ella, esto no es normal. Yo vine a escoger tren, no a que me inculque en religión. Son dos cosas completamente diferentes. Si me entiendes, ¿verdad? ¿Me entiendes? Son totalmente dos cosas totalmente diferentes. Yo no fui a eso. Y el training que básicamente nos dieron, entre comillas, son cosas que yo prefiero aprendérmelas en YouTube. O viendo a la consultora. Nada. Pasa el tiempo.
me despego un poco, sigo haciendo lo que estoy haciendo rutinariamente. Yo voy live prácticamente todos los días. No, de una, yo hacía 3 hasta 4 horas de live. Ese año, entre agosto 28 de 2018 hasta convención 2019, ya yo hice mi primer rango. I did my first rank. How? ¿Cómo? Pershing. Y voy a decirle Pershing, I'm gonna show you. Puse unas muestras aquí. I put some demonstration. Pershing. Inventory loading. ¿Por qué estoy enseñando esta? Why I'm showing this one? Because this was 2019. ¿Qué quiere decir? Yo todavía tengo inventario. I still have inventario desde el 2018. Pero aquí vamos con lo que es el pushing the inventory loading by your uplines. Aquí es que vamos con lo que es el empuje de parte de tus uplines. No sé cómo decirlo en español, así que me disculpan. I do not know how to say that in Spanish, so sorry. pero este es como tus uplines te empujan a que tú sigas haciendo inventory loading. Haciendo. If someone speaks Spanish here, let me know how to say that in Spanish. Inventory loading. I don't know how to say it. So, come on. Yo fui a Las Vegas. Pagué mi viaje. El viaje me salió porque fue por Frontline. No cojan esa aerolínea. De la peor. Todo me salió en 600 y pico de dólares. Esa ida y vuelta de acá de Florida hasta Las Vegas y de Las Vegas acá. Más mi estadía en el Western. It was on the Western? No, it wasn't Western. It was Best Days or something like that. It was sharing. I share my cost on staying in the hotel with Brenda and another, her cousin and another consultant. I forgot the name of the other consultant. So we was sharing a room. Estábamos compartiendo ese cuarto. Y pues todas pagamos lo que nos correspondía. Éramos 4 en ese cuarto. So dividido por los días que nos quedamos, que fueron 5 días. It was 5 days. Y como era en el Best Day, no era en los hoteles como los otros que se estaban quedando, como el MGM o en el Lexington, nada de eso. No, porque, hello, quedarte en uno de esos hoteles es súper carísimo. Son más de $500 por noche. Entonces nosotros estábamos buscando algo dentro del budget de nosotros. A ti, a Google Translation, carga de inventario. Thank you, Antiblin, thank you, Monique. Does that look right? I think it is, es sobrecarga de inventario, exactamente. Una sobrecarga de inventario que tú haces comprando con esta gente. ¿Tienes? Monique and Auntie Green, thank you. Yes, sobrecarga de inventario.
Entonces, ¿sabes? Dentro de eso, en el todos los gastos, más comida, transporte, gracias a Dios que conseguimos a una señora. We found this lady. She was an Uber driver. Esta señora era un Uber driver. Pero la contratamos para hacer nuestro transporte durante esa estadía en Las Vegas. Porque donde nosotros nos estábamos quedando, a donde está el hotel MGM, hay una distancia bastante... That's awesome. That's so freaking awesome. La transportación era importante en nosotros. So, nosotros salíamos del Best Day Hotel después que desayunábamos. Esa es una de las cosas que nos salvó mucho también en el gasto, que no teníamos que comprar desayuno porque el hotel nos ofrecía el desayuno. Nos levantábamos temprano, desayunábamos bien, nos íbamos bastante llenitas. Cuestión de que cuando llegáramos allá pudiéramos sostener las horas que tú estás dentro de esa convención. Yes, Google is good. Believe me. In translation, excellent. Para nosotros fue importante esto, ¿verdad? El estar bastante satisfecha porque el gasto que tú conllevas estar esos 5 días allá, y especialmente cuando tú estás siendo solamente una consultora regular. Para eso ya yo había, cuando fui a la convención del 2019, ya yo era rango directora, porque ya había, yo no había reclutado, sino que las personas que me estaban observando dentro de mis lives y eso, le interesaron lo que yo estaba haciendo y me pedían, ¿cómo puedo? Pues yo entonces las unía. O sea, entonces hacía todo el procedimiento y se unían a mí. Y así fue que yo subí al rango de directora. En menos de los meses, se puede decir, pues, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo es el último de todos. So, en 9 meses, en 9 months, 9 meses, desde que yo entré en la compañía hasta mayo, porque el 31 de mayo cierra el año fiscal de Paparazzi. El año fiscal de Paparazzi cierra y comienza en junio el nuevo año fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos todos a cero. Volvemos todas a empezar. So, durante mayo 31, en May 31, ya yo era Life of the Party Proms y era directora. I asked my mom, ella es de Puerto Rico, and she say carga de inventario is a good translation. Good job, guys. Thank you, Erica. So, en ese momento, ya tú tienes que darte, ya ver una cosa. Ya yo estaba siendo directora, pero no solamente estaba, no me había convertido en directora, sino que ya había llegado a un rango que es por compras, no por ventas. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El rango de Life of the Party es por compras, por lo que tú compras, no por lo que vendes. Eso quiero que ustedes pongan en lógica. Y si no me equivoco, dame un momentito, no se me vaya nadie. Te lo voy a buscar aquí. Quiero que ustedes vean. Yes, I still have it. Esto de los Life of the Party, ¿verdad?
que son muchos los que hablan de ello, ¿verdad? Ellos hablan que si el Life of the Party, que si esto o lo otro, ¿verdad? Life of the Party es un rango comprado por las consultoras. Y el que me quiera hacer ver lo contrario o quiera llevar esto a otro lado, tengo como peleárselo prácticamente. Porque yo sí fue por 4 años y pico que fui parte de esta compañía. Some things need to not as leech. I know, ¿verdad? So, el Life of the Party Bronze, que es el que estoy hablando, ¿verdad? Empieza en julio primero hasta junio 30. Starting July 1st onto June 30. Equivale a 5,000 PV. 5,000 PV, chicas. ¿Saben lo que son 5,000 PV? 5,000 PV. Espérate. Aquí le voy a poner, le puse un extra cero. Dividido. Sorry, que casi no veo. Dividido en 2.25. ¿O no? Dividido en 2. Son 2,500 accesorios que yo compré en el 2018-2019, en 9 meses. Eso equivale un total, 2,500 a 2.25, de $5,625 que yo había hecho ya en compras dentro de esta compañía. Había vendido, no voy a negar que había vendido. Pero todavía tenía bastante inventario. De esas 2,500 piezas. De esas 2,500 piezas, ya yo tenía accesorios acumulándose. So, aquellos que me dicen a mí, ah, no, estoy hablando como es. 2019 fue el año donde empecé a hacer inventory loading. Donde empecé a hacer la sobrecarga de inventario que me conlleva lo que tenemos hoy en día aquí. ¡Gracias! Me echó mi amor. Analo Montalvo, mi esposito, aquellas que chicas que no lo conocen, say hi to him, that's my esposito. Ahí fue cuando yo empecé a hacer eso. So, vamos a hablarnos claro. Ya yo había invertido 2,500, son 5,000 y pico. 5,000 y pico en dólares. Y no venga eso, me voy para la pega a gastar casi $2,000 o un poquito más de lo que yo no tenía para estar en la convención Bio Hype Up y creerme la ilusión de que yo voy a llegar a ser una candereza, que voy a ganarme seis figures. Y no me estoy viendo en lo que es, me estoy convirtiendo. En la realidad de lo que es paparazzi y lo que te hacen la upline tuya mientras te estás comiendo el cerebro.
cuando tú ves estas personas decir que hicieron el rango de uplines, Diamond, Black Diamond, Empire Me Diamond, Pink Diamond, pregúntate, ¿qué significa eso? ¿Y cuánto le costó ese título a ese consultor? Porque es compra, no es venta. Quede claro. Los rangos de Life of the Party son por compras y no ventas. Ahora, si quieres hablar del rango como el que yo tenía, Executive Director, Director, Premier Director, Producer, all this, yeah. Ese es reclutamiento. Reclutamiento. Cuando una persona te dice que es elite, ¿qué es esto? 100% is not about sales. They don't track sales. Exacto. They do not. Pero eso, ese tema lo vamos a tocar en otros próximos capítulos que vamos a estar haciendo en español. Estoy hablando un poquito más acerca de mi experiencia. Este es el primer año dentro de Paparazzi. Voy a hacer una serie de entradas desde el principio como entré. A ver, porque toma y conmigo se me toma un poquito de tiempo por la forma en que yo hablo. No voy a negarlo. Pero quiero que conozcan de mí. Quieren que conozca la historia como fue año por año. Y hoy estamos hablando 2018-2019. Terminando en el día de hoy con mi entrada en la convención. La convención es One Life. Esa fue mi primer convención. Porque la del 2018, que prácticamente I lose for a week. I lose the convention for a week. It was Aspire. Aspire. Esa fue la convención del 2017-18. Pues yo no fui porque yo solamente era compradora y no era consultora. En el 2018-19 sí ya era consultora y fue la que fue One Life. Esa fue mi primera experiencia y esa fue la única convención durante los años que yo estuve dentro de la compañía Paparazzi que vi una convención full. Over 70,000 people in that convention. Había sobre más de 17,000 personas dentro. Most of them eran consultores. La gran mayoría eran consultores. La gran mayoría. Pero había otras que eran invitados porque van invitados, sí. Ahí van a veces esposos y hay consultoras que llevan a prospectos para que vayan a esas convenciones y salgan bien hyper. Con la, oh sí, yo quiero estar, que es cierto, porque me acuerdo. Y en ese año conocí a una de las prospectos, a una de las más grandes que estaban dentro de esa compañía, que fue Geraldine Souza. Y de eso hay historia larga que contar, pero voy a tocar esos temas de acuerdo a los años como yo entré en Paparazzi. Quiero que conozcan la realidad y la gran mentira que una compañía como esta te lleva. Y quiero hacerlo en varias series porque va a tomar tiempo explicar muchas cosas. No quiero llegar a ¡pum! Y darte todo así. No quiero. Yo quiero que tú entiendas mi historia. Quiero que entiendas mi experiencia. Y quiero que conozcas perfectamente, detalle a detalle, a lo que me lleva a decirle adiós a esta compañía. Que en abril 7 puse mi renuncia a esta compañía. Pero ahora quiero que la conozcas detalle a detalle. No solamente por lo que pasó o no pasó, sino que conozca dentro de lo que es vivirla. La historia dentro de esta compañía por medio de mi voz latina. Estoy viendo un auge que están haciendo de tratar de
reclutar mucho personal latino. Y eso a mí es como un cazador cuando está tratando de cazar su presa. Y eso a mí no me gusta. Y quiero llevar mi voz alerta a mi comunidad. Esto no es un negocio. Las compañías MLM no son un negocio. Estas compañías multiniveles no son negocios. Tú eres un 1099. Que te quede claro. El que tú le pongas un título, como yo, que yo le tenía mi título a mi compañía, a mi compañía, es un título. Pero en las mismas pólizas de paparazzi, en las mismas pólizas, te dice, tú no eres un negocio propio. Tú eres un 1099. Claro y dicho. Y si no me crees, búscatelas. Yo voy a estar poco a poco en mis descripciones, voy a estar poniendo donde tú puedes buscar estas informaciones. Actualmente en mi descripción puse a Emma de John, Auntie Bling, son las personas a las cuales yo agradezco con el alma. Pueden ver sus likes también para que se informen. Ellas son en inglés. Obviamente el programa de ellas es en inglés. El mío va a ser más Spanglish que él, porque yo hablo el arroz con habichuela, como uno dice. Aquí yo hago el arroz junto. Esto es un arroz con gandules. Lo único que le falta es el pastelón al lado. Las que son boricuas conocen lo que acabo de decir. Pero en mi descripción le acabo de decir. Está Emily Jones, a cual yo le debo un montón, porque gracias a ella pude comprender muchísimo dónde estaba yo metida. Y me abrió los ojos al ver esto, lo que yo era y lo que yo me estaba convirtiendo en algo que no era yo. Le agradezco a Auntie Dream, porque después ella llegó. La persona también en el cual, wow, ella con sus raíces hawaianas es casi una tropical como yo. Tiene mucho también que ver en esto y cómo esta compañía también afectó en ciertas formas su persona cuando ella estaba dentro de la compañía. Y ellas son las que están siguiendo también las demandas que tiene ahora mismo paparazzi. Pues yo las voy a tratar de hacer en español para que esta comunidad entienda que esta compañía tiene graves problemas. Y mi disclaimer, van a estar viendo poco a poco, pero esta es mi opinión, esta es mi historia. Y tú no puedes hacer nada contra mí y mi historia. ¿Tú quieres debunk something? Contrame papeles y facts. Pero yo te estoy hablando mi historia, te estoy hablando la realidad y te estoy hablando por fact. Y voy a estar haciendo esto, prácticamente voy a estar tratando de hacerlo en la semana. Estoy aprendiendo cómo hacer el channel. Les invito a darle like a mi página, a mi canal. Sorry, todavía tengo el lenguaje de otro lado. Te invito a darle like a este stream. Te invito también a darle subscribe a mi canal. Compártelo para que vaya llegando a otras comunidades y a otras comunidades en español. Y ven a saber más. Voy a estar ahora haciendo mi segunda parte. I will do my second part. Del 2019-2020. Ese año es crucial dentro de mi persona como consultora de paparazzi. Y es algo que le va a interesar a muchas porque van a conocer poco más dentro de lo que fue para mí
está en el 2019-2020 y lo que después sucede durante esa época. Espero que le haya gustado mi canal en el día de hoy. I hope everybody loves my channel today. The Love My Introduction. Espero que le haya gustado mi introducción. Espero que le haya gustado mi canal. Espero que le sirva a otras mi mensaje de mi historia. La parte 2. Voy a tratar de llevarla mañana. I will try to do my second part tomorrow. I'm gonna start try to build up the channel. So just give me that opportunity, please. And I hope I can help others not commit the same mistake. Espero ayudar a otras a no cometer el mismo error. Espero que mi experiencia y mi forma de llevar mi mensaje ayude. Gracias, Humpty Pin. Ayuden a otras a llevar el mensaje. Quiero que mi comunidad en español estén alerta y vean por medio de mi experiencia, y voy a tratar de llevar esto a otras sobre mi persona. Mi email, mi correo electrónico, no sé si lo puse en la descripción, pero no, lo voy a añadir. Pues si tienen experiencia o quieren hablar o me quieren escribir, voy a poner mi correo electrónico, aunque se supone que esté en la descripción en mi página, de mi correo electrónico, en el cual pueden escribirme, me pueden mandar su historia, me pueden escribir acerca de su experiencia, y con mucho gusto lo voy a llevar. Si quieren ser anónimas, me dejan saber que quieren ser anónimas. Thank you, Shirley. Thank you, Monique. Thank you, Erica. Thank you, Amanda. quiero que sean como yo. Yo estoy aquí. Mi nombre es Denise López. Lo que tú estás viendo es original. It's not made. I'm just human. I did mistakes. Soy humana. Cometí errores. Y he cometido errores. Pero algo sí que vas a ver siempre de mí es la verdad. No estoy mintiendo. Y no necesito la mentira para llegar a donde quiero llegar. Y solamente quiero alertar y llevar mi voz y mi experiencia a otras personas para que no caigan en este horrible círculo de lo que son los multiniveles. Voy a llevar mi mensaje claro y conciso y con factores que vean, se vea prescrito, se vea lo que es. Le agradezco en este primer live que acabo de hacer su apoyo. Gracias a todos los que me están dando. Thank you on TV. And gracias a todas el apoyo que me han estado dando. Especially Emily, I don't see you. Maybe you're working. So I hope you can see the replay. But thank you, Emily, so much for giving me the courage. I was speaking English now because Emily, I don't think Emily understands Spanish too well. But Emily, I appreciate every single drop of knowledge that you've been giving it to me during a whole year. And give me the courage to portray my story in Spanish. And to be a voice inside of this community in Spanish. Because yes, we don't have that much. I see Cici Suarez. Cici Suarez, I think she touched a lot of other MLMs company and others. And I see the other girl. I forgot her name. That she was on her channel, but she speaks Spanish. But not, she do more in English than in Spanish.
And I see they're Hispanic, but they don't speak Spanish in the channels. So thank you, Emily, for encouraging me. And Alti Bling for encouraging me to do this in Spanish. No, le estoy agradeciendo a estas dos personas, a Emily Jones y a Alti Bling, por darme la fortaleza, la inspiración y llevarme a lograr hacer esto en español. Quiero llegar a mi comunidad en español, llevar mi voz, mi experiencia en español a otros. Así que, namaste, gracias a todos. Y nos vemos mañana, si Dios nos lo permite, en la segunda parte de mi historia. Karina, yes, Charlie, thank you. Karina Hurtada, that's the person I was trying to get to. Well, thank you so much, everybody. It's already 1 hour. I want to keep it an hour, so I don't want to go too. But thank you, everyone. Thank you for giving me the chance. And I hope to see you tomorrow again on the second part of my story. It will be 2019-2020. Va a ser mi segunda parte de mi historia, 2019-2020. ¿Qué pasó en ese iPhone? Hablamos mañana. Bye. Thank you.